if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. Para ahora, vas a pasar mañana y te voy a esperar a la misma hora que vayas a trabajar. Searching, pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. Bueno, señores, me han contratado de guía turista aquí en Soyapango. Pero no sé por qué hoy la gente quiere venir a lugares que antes eran peligrosos. Sin decirnos, ponen el balde, va. Pero ya van a ver con quiénes andamos enseñándoles aquí. Ahorita vamos aquí por Prado 4. Así que si quieren saber con quién andamos, pues quédense ahí en el video. Para ver con quién andamos hoy aquí por Prados y las Margaritas. Y no es precisamente el Pulgarcito. Salvadoreño, baby. Vaya, para los que conocen, acá estamos en la entrada de las Margaritas. Para los que quieren elotes asados, cafecito, pan francés, pan dulce. Y pues nos venimos a pie desde Prado 4 y les vamos a enseñar con quién andamos. Hoy, como ya no tengo trabajo de guardaespaldas, ando de guía turista y andamos aquí con Big Alfred. Bueno, el canal Big Alfred va, pero es Alfredo, sí, Victoria. Y Victoria de Ucrania, que ya no se quiere ir para Ucrania, dice. Se va a quedar aquí en las Margaritas o en la Campanera, dice. Y este es el detrás de cámara de Big Alfred. Y aquí están los pasajes de las Margaritas. Y si alguien quiere ayudarle aquí a los muchachos con una cámara nueva, porque se les anda, no quiere grabar. Y se les anda parando la cámara cada rato. Creo que es memoria, ¿verdad? No es cámara. O es cámara. Sí, nunca había fallado. Siempre hay una primera vez para todos, señor. ¿Qué opina usted sobre lo que está haciendo el presidente con respecto a las pandillas? Porque está excelente, la verdad que sí, está correcto lo que está haciendo. Se siente más tranquilidad uno, porque antes yo no podía pasar a pie acá. Pues. Sí, la verdad que sí, hay muchos jóvenes tampoco no pueden entrar a la. Y la verdad que sí, ya lo pueden hacer. Siempre con un poquito de temor, pero ya. Yo creo que el temor, como está reciente, se siente todavía, porque hay mucha gente que tampoco quiere hablar o decir, miren, no, mejor no me entreviste, porque, o sea, porque sienten ese temor, pues que si llega a volver esto, o sea, pueden haber represalias, ¿va? Pero esperemos de que no, ¿va? Que no llegue. Que no, y que siga siempre así. Okay. Igual, y que siempre se mantengan los soldados, porque quieran o no, y excelente que pasen aquí, porque mediamente ellos no vean soldados, la verdad que puede volver. Aunque si ya están encerrados todos, está bien difícil. ¿Cuál es su nombre? Roxana. Roxana, ¿y qué es lo que vende aquí? Hot dog. Hot dog, a dólar. A dólar. Pero tiene bebidas también. Sí. Ah, ok, para bajar el hot dog. Bueno, Roxana, muchísimas gracias, gracias. Por su tiempo. Muchas gracias. Y pueden venir a visitar aquí a Roxana, justo enfrente de la ex fábrica INSA, ahora bodega de EPA. Así que son muy buenos los hot dogs. Hay que venir a probarlos, va. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vale, vamos a ir aquí por este atajo. Vamos a meter aquí en este pasaje.
No, ese es ese. Ese es de ya para los cuatro. Sí. Es que las margaritas empieza desde ahí donde les dije en la calle, se va para las Santa Luis. De ahí para allá empiezan los pasajes de la margarita. De ese pasaje para acá es para los cuatro. Pero se unen las dos colonias entre pasajes. Señores, me olvidó grabar a mí, pero ahorita vamos a empezar con estos túmulos que parecen trincheras, son estas ondas, man. Ya volvimos a la campanera, señores, tranquilo, ahí pueden verlo en el canal de Big Alfred. Bueno, en realidad, ¿cómo se pronuncia? Big Alfred. Big Alfred. Big Alfred. Okay. De pero todo es el. Es difícil decir Big Alfred para los salvadoreños. Big Alfred, sí, Big Alfred. Sí, sí. Big Alfred. Ya vimos el dibujo del señor TNT. Y pues no hay nada aquí que podamos comprar, va. ¿Aquí? No hay nada. Solo asaltamos ahí a los del Pan Sinaí. Va, este es el punto. Bueno, si quieren nos bajamos. Si quieren. ¿Está por ahí? Sí, solo para que vean ahí. Vale, señores, hoy nos bajamos aquí en el punto de la 49. Estamos aquí con nuestra amiga Victoria y Alfredo del canal de Vic Alfred. Dije que me cuesta decirlo. Y pues la verdad no conocía acá, no sabía que había una cancha y está muy bonito. ¿Qué les ha parecido el recorrido aquí por las margaritas y la campanera? Yo sé que aquí antes fue peligroso. Porque muy peligroso. En Ucrania, en Rusia y en Europa, creo yo también, muestra muy, muy malo toda la situación de Salvador, muy feo. Como también, tal vez así fue antes, yo no sé, porque no soy de aquí. Pero ahora, no puedo creer que así era, porque caminamos bastante tranquilo. Hay mucha tranquilidad por aquí. Incluso entrevistamos a algunas personas y siempre nos dicen que no está peligroso, está tranquilo. Y la verdad, yo jamás de los jamás había entrado acá. Esta es mi segunda vez. La primera vez fue con Rigo, porque él hizo un video acá. Nos bajamos, pero más arriba del carro. Y
Y pues ahora veo que está tranquilo y ya no están los carros blindados. Dije, bajemos para ver qué tal. Y pues vamos a mostrarles lo que hay al final del punto de la 49 aquí en la Campanera. La verdad que está muy, muy bonito. Está muy bonito aquí. Mira ahí como... Tiene buena vista. Montaña, no sé qué es. Montaña, ¿no? Como un cerro. Sí. Pero bonito. Bueno, señores, y aquí nos despedimos desde la famosa Campanera aquí en Soyapán. Todo muy tranquilo. Espero que les haya parecido el recorrido que les he dado, el tour aquí por Soyapán. Ahorita los tengo amenazados que tienen que decir que está súper bonito. No, ¿qué les ha parecido? La verdad es que está bastante está tranquilo. Está tranquilo, está bonito. Andamos con muchas cosas, con técnica para hacer videos, para grabar teléfonos y no nos pasa nada. Y también está bonito aquí, me gusta la vista. Sí, no, la vista. Vista por aquí. Y la verdad que nos sentimos bastante seguros porque ahí están cuidando militares y todo. Y no se ve nada. Sí, no se ve nada raro. No se ve nada raro. Solo nosotros de raro. Solo nosotros. Así que espero que les haya gustado el video. Cuídense y nos vemos hasta la próxima.